A ver, ya no me acuerdo bien quién era el mariconcito que decía, ¿cómo quito un estéter? Putillo. Pero, nomás quítalo así, güey. Le metes de aquí un desarmador y le empujas. ¿Cómo se conecta? En el caso de que venga blanco, güey, nada más que el estator te brinque los cables blanco. Aquí ya vienen de colores, güey. Pero en el caso de que estos dos sean blancos o estos tres sean tres amarillos, son estos de acá del estator. ¿Y de dónde vienen? De las bobinas. De aquí te va a arrojar el de la bobina, el de luz. Ah, no, este es para CDI, perdón. Y esta es la tierra de la bobina pulsante, güey. Y cada una pues la lleva acá. Acá dependiendo, hay veces que estos traen instructivo, pues de ahí mismo te agarras, güey. De ahí mismo te arrancas. Para que no se guíen pues por colores, sino por lo que es. Esta es una tierra del CDI. Este es el rojo que te digo para corriente. Y este amarillo es el que se va a la bobina de alta. Por eso les digo, hay veces que estos vienen con instructivos, si no, pues verle cómo es, güey, y ya. Y así se conectan estas madres. Ahí por los que tenían. Obviamente, checa si esta es una tierra y esta es para la corriente ya regulada, güey. De aquí ya te puedes agarrar la batería o puedes poner desde aquí focos, güey. Dependiendo si los quieres así. Pero así van. Este regulador de voltaje. Y así se quita. En el caso, pues, como aquella vez que no sabía que el men cómo se quitaba, pues así se quita, güey. Ya si quieren, pues ahí se avientan la de aquel vato. Y le mueven este para adelante, todo para adelante, para que corra más y para atrás, para que corra a la larga. O algo así decía ese güey. No sé, güey. Ay, cabrón. Pero así. En el caso, pues, de que, ay, no sé, es que los colores me espantan, pues es así, güey. Checa. Cada uno. De aquí está el rojo, de la primera bobina, de la segunda, te va a aventar un hilo blanco, de aquí te va a aventar otro blanco. Viento blanco y ya, de ahí los van buscando. Los blancos por lo general son el rosa y el amarillo. Algunas traen tres amarillos, entonces te va a arrojar tres amarillos y checarle más o menos. Acá está la pulsora, pues ahí te avienta los dos, que es la señal y su tierra. Y esta es la tierra. Y a ver, ya, let's go, vámonos por partes, dijo el destripador. Damos estos dos, junto con estos dos de regulador de voltaje. Pac. Y acá buscamos este, que es el de la bobina pulsante, a este. ¿Cómo los ubicamos? Aquí está. Rosa y amarillo o blancos van a ir de la primera. De la segunda y tercer bobina. De ahí son. En el caso de que vengan blancos. Este rojo va a salir de la principal. Y este va al CDI. En el caso de que vengan diferentes. Estos a regulador de voltaje. Este y este son de la bobina pulsante. Entonces lleva su verde tierra. Hay que ubicarlo. Pero por lo general siempre viene ubicado como color verde o negro. Pero salen de acá. Ubicarlos y ya. Con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ya nada más es eso. Pero ahí para que ya más o menos vayan sabiendo hacer un arnés básico. Y ya de aquí se pueden desplazar con lo demás. De aquí va a salir la corriente ya regulada. A batería. A switch. Algunos traen un negro. Otro negro que es también que va al switch para hacer corte a masa. Cada uno tiene también su masa. El CDI tiene su masa. Tierra. El regulador también. Y el estator también. Entonces, intenten esos. Simplificarlos y hacer un ramal de puras tierras. Y directamente de ahí ya fabricas uno a tierra de chasis.
Como por decir así, güey. Se ve pura verga, pero... Es la tierra que decía. Así. Este es un kill switch que sale del CDI. Sale el blanco y negro. Y este ya nada más se conecta directamente a tierra. Todo se va a hacer un ramal. El amarillo que sale de allá del CDI o amarillo negro es de la bobina. Esta es su tierra. Como ya habíamos hecho un ramal, pues ya es más fácil, ¿no? Ya directamente lo conectas aquí. Y está listo. Así es un ramal básico. Lo otro ya si quieres luces, pues directamente del regulador de voltaje, el rojo. Te lo va a aventar como corriente ya regulada. Así. Y ya puedes agarrar de aquí para arriba al ramal de tierras. De aquí para atrás con el mismo rojo. Y del ramal de tierras te regresas otra vez tierra. Y lo conectas directamente al chasis. Pero pues bueno. Ahí ya tengo la tierra todas unidas en una. Que va directo al chasis. O directo al motor, etc. Ahí las pueden hacer. Y ya para... Por si tenían la duda de cómo y acá. Y es que no explicas. Pues ahí está.